Bienvenidos, niños, al increíble mundo de la cartomagia. Presentado por el único e inigualable Mago Carlitos. Y por mí, su anfitrión y gran amigo, el gato Alberto. ¡Fua! Hola, niños, bienvenido a Cartomagia para Niños, capítulo número 6. Bueno, si te gusta la magia, espero que sigas viendo porque el día de hoy tendremos las entretenidas aventuras del gato Alberto y nuestros primeros efectos de habilidad más difíciles, ¿ya? Así que, por favor, quiero que estés atento porque se viene cartomagia para niños. Ya, muy bien. Lo primero que hay que aprender cuando uno hace magia, y lo más importante, es cómo desviar la atención. Es súper, súper importante saber desviar la atención, porque si no sabes desviar la atención, todos te van a estar mirando todo el rato las manos y van a decir, mira, 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 mira lo que está haciendo, mira, 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 mira ahí, mira ahí, mira ahí, mira ahí. No, son súper pesados cuando te miran las manos. Entonces, lo que hay que hacer es ocupar la famosa técnica de la mirada. La técnica de la mirada consiste es mirar al espectador fijamente entre medio de las dos cejas, así. Esta mirada penetrante que acaban de ver es súper espectacular porque la persona te mira y te mira y te mira y te queda mirando así. Así te mira. Y tú lo miras así. Y la persona te mira así. Sí. Entonces, esa es la técnica de la mirada penetrante. Y si la persona, por ejemplo, está mirando las manos, tú lo miras al ojo con tu mirada penetrante así. Y la persona te mira así. Y ahí, ahí ya no te va a mirar más las manos. Ahí tenés. Ese es un súper consejo que me enseñó el mago Carlito. Y que yo lo ocupe, funciona siempre, ¿ah? ¿Eh? Así que para que lo ocupen todos los niños. Y si tienen más gente, tienen que estarlo mirando a todos así. Y si tienen pura gente por Zoom, la tienen que mirar así. Con una mirada penetrante. Directo entre las dos cejas de la cámara. Sí. Bueno, ese es el consejo de la mirada. Espero que les sirva, niños. Un súper, súper abrazote y nos vemos más ratito. Permiso. Atención. Este efecto es así. Vamos a revolver un poco primero. Ya, ok. Vamos a partir un par de veces. Ahí. ¿Ya? Y, oh. Ya. Y ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pedirle a la persona que elija una carta. Ya, por ejemplo, digamos que elige esa. Ya. Yo se la voy a mostrar, no la voy a ver. Ok. Entonces, la voy a dejar a Cato. Ahora le pedimos a la persona que la deje sobre el mazo y que parta el mazo ella misma. Entonces, la persona parte el mazo y nosotros cuadramos, ¿cierto? Un poquito para que quede totalmente perdida la carta. Y ahora es más, nosotros vamos a partir también y vamos a hacer un corte. Ya en algún lado, ponerlo por aquí. Ya. Y ahora vamos a proceder a tratar de encontrar la carta de la persona.
40. Ahí vamos a hacer las cosas. No. 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 Y aunque no lo creas, la última carta, esta, es tu carta. Qué bonito el truco. Ya pues enseña. Enseña cómo la cispo, mago Carlito. Ya apúrate, enseña, enseña, enseña. Soy muy exigente yo, discúlpame. Permiso. Ya lo voy a decir aquí, no hay que gritonear a nadie. Hace súper mal gritonear a la gente. Así que si alguien te gritonea, tú no lo grites de vuelta. Trata de calmar la situación. ¿Ah? Porque todos nos tenemos que querer mucho, porque el mundo tiene que ser un lugar más bonito y no un lugar de más gritos. ¿Ya? Permiso. Bueno, gente, vamos a explicar cómo se hace el efecto de este hermoso capítulo. Y es así. Creo que todos, cuando nos arrancamos las mangas, vemos la carta de abajo, porque ahí en este caso va a ser el 6 de diamantes. Y vamos, ¿cierto? Hacemos así, pum, sin que el otro nos vea. Cuando hacemos así, vemos la carta, 6 de diamantes. Le pedimos que elija una carta, ya, o también podemos hacer así, hay un montón de formas, pero que elija una carta. La persona saca la carta, en este caso va a ser un Kaiser de picas, ya. Le pedimos que lo coloque sobre el mazo y que parta. ¿Qué pasa? Que cuando va a partir, ¿cierto? La carta de está arriba y la carta que nosotros sabemos está abajo, y es un 6 de diamantes en la carta que vimos abajo, ¿ya? Entonces, eligió su carta, ¿cierto? La puso arriba, partió, y el 6 de diamantes va a quedar antes de su carta. ¿Ok? Va a quedar antes de su carta si ustedes revisan las cartas así, y si las revisan así, va a quedar después de la carta. ¿Ok? Entonces, tenemos el efecto. Ahora basta solamente con que nosotros cuadremos y digamos que está completamente perdida. Y empecemos a revisar una por una, sintiendo la energía, ¿cierto? Como habíamos visto. Ya que yo lo voy a hacer un poco más rápido, ¿por qué? Porque lleguemos rápidamente a la carta elegida. Ya, aquí estamos. Ya, y aquí está nuestro 6. Es súper encachado, mira. ¿Por qué? Porque, como se dieron cuenta, yo la moví, ¿cierto? Teníamos, el Kaiser estaba arriba, nuestro 6 estaba abajo al principio, o sea, estaban así. La persona partió y quedó el Kaiser con el 6, ¿ya? En el caso de que nosotros vamos a contar desde abajo, ¿cierto? Hasta llegar, vamos a llegar primero a nuestra carta llave, que es la que nosotros sabemos, y la carta anterior a esa va a ser el Kaiser de picas, que va a ser nuestra carta. Bueno, ojalá que haya quedado muy claro y espero que te haya gustado. Así que quédate atento porque se viene otro efecto más de Cartomagia para niños. Hola niños, ¿cómo están? Soy el gato Alberto. Oigan, es súper importante practicar un montón, ¿ok? Hay que practicar un montón, hay que practicar un montón. Sí. Mira, de hecho, lo más importante es practicar, ojalá, todos los días. Así que si te gusta la magia, te aconsejo practicar todos los días porque al final hay magos que hacen 4 trucos toda su vida. Pero los depuran y lo hacen tantas veces que lo hacen como nadie. Lo hacen de manera perfecta. Entonces ahí tú tenés que elegir si es que querés ser un mago que hace un montón de trucos o si preferís hacer unos pocos trucos pero hacerlos de manera espectacular. Eso. En mi caso, yo hago un montón de trucos. Soy el peor. Permiso. ¡Entrenen mucho! Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque me gusta la magia. Y el mago Carlito me enseñó. Tengo corazón de espuma
Y alas de palomita. Ay, qué rico una palomita. Mejor me hago una palomita, permiso.